Hoy vamos a ver qué hacer cuando te deja en visto y por qué lo hace. Te voy a contar cuando alguien te deja en visto, por qué lo hace y qué hacer ante esta situación tan habitual últimamente, ¿verdad? Recuerda que dejo lo mejor para el final junto con mi conclusión personal. Bien, vamos a ver, me ha parecido un tema muy interesante para tratar con vosotros hoy, así que si eres nuevo, bienvenido o nueva, bienvenido o bienvenida a mi canal. Soy Gemma Albarracín, soy psicóloga y en este canal hablamos sobre narcisismo, relaciones de pareja y relaciones tóxicas, y qué es lo que es normal y debería de ser, y lo que no es tan normal o saludable, o no tóxico y no debería de ser. Hoy vamos a ver por qué te deja en visto. ¿Y qué significa? ¿Mm? Cuando alguien te deja en visto, significa que en mensajes de texto, aplicaciones de mensajería, pues eh, simplemente hace el tic, el doble tic azul muchas veces, pero no te contesta. Y suele ser una experiencia frustrante y a veces dolorosa, especialmente si ocurre de manera recurrente o en ciertos contextos. Hay varias razones, vamos a ver eh, las cuales, vamos a ver las razones más habituales y vamos a ver por qué suceden y qué puedes hacer al respecto. En primer lugar, bueno, pues eh, digamos que la razón más común muchas veces y la menos dañina o la más benigna o la más normal sería porque está ocupado. Porque están ocupados, porque está ocupada. ¿Mm? Simplemente la persona está ocupada en ese momento y se olvida de responder más tarde. Esto es algo que a mí también me pasa, así que recuerda que si me has enviado un WhatsApp y no te he contestado es porque. Recibo bastantes al día y desgraciadamente a veces los leo, no me da tiempo en ese momento de contestar, bajan hacia abajo y eh, bueno, pues después se me olvida. Es normal. ¿Mm? Así que hasta aquí entramos dentro de la normalidad. Después, bueno... También algo relacionado, pues por olvido, similar al punto anterior, evidentemente, puede haber visto el mensaje, me ha pasado, yo soy bastante despistada, la verdad, y más cuando hay muchas cosas o muchas, eh, muchos frentes que atender, y por lo tanto, pues en un momento eh, en el que no puedes, en un momento inconveniente, realmente eh, se te olvida después eh, por completo responder, y no pasa nada, simplemente es una cuestión de olvido hemos visto dos eh, razones bastante normales y, bast y que no, no indican ninguna intención, dañina ni ninguna intención tóxica. vale. ahora vamos a ver otras eh, intenciones ya más ocultas, otras intenciones ya no, tan, ya no tan normales, ya no tan benignas, ya no tan eh, inocentes, diríamos, tal vez. Bueno, pues eh, a veces las personas no responden o te dejan en visto por eh, evitación. Pueden estar intentando evitar una conversación difícil o no saber cómo responder. A lo que dijiste, a mí también me ha pasado no saber qué responder y a veces pues dices, bueno, pues no respondo porque qué voy a responder, no tengo idea, ¿no? Entonces, suele ser. A veces respondemos con qué has querido decir, pero sabes muy bien que a veces estas preguntas van a llevar a problemas o pueden llevar a enzarzarse en una conversación sin fin de la que tampoco tienes tiempo y por lo tanto pues evitas, evitas esa conversación porque no sabes eh, qué responder. ¿Mm? Pero, sin embargo, hay veces que, bueno, pues, por ejemplo, en el caso del perfil narcisista, es posible que haya evitación para evitar una conversación difícil en la que tenga que afrontar algún tipo de responsabilidad. Así que cuidado, porque ahí ya, bueno, pues eh, tendríamos una razón, pues, mucho más eh, interesada. ¿Vale? También podemos ver que a veces te dejan en visto por desinterés. Oye, pues no le interesa a esta persona, entonces no me va a contestar. En algunos casos dejar en visto es una señal o puede serla de desinterés o de que la persona está distanciándose. ¿Y qué hay que hacer aquí? Bueno, pues respetar, básicamente respetar que no podemos interesar a todo el mundo, que tiene derecho la persona a distanciarse, a establecer contacto mínimo o a establecer contacto cero y no podemos hacer mucho más. Eso sería lo normal, lo que entra dentro de lo normal. ¿Más razones? Bueno, pues a veces es por juegos mentales. Fíjate, algunas personas, aquí ya entramos en dinámicas, ¿eh? y algunas personas usan tácticas como dejar en visto para crear incertidumbre, para crear confusión, para crear duda para ejercer ese control en la dinámica de la relación. Cuando pasa esto, estamos viendo perfiles tóxicos, cuanto menos y cuanto más, bueno, pues perfiles con rasgos, ¿vale? Así que cuidado con este tipo de eh, razones. Evidentemente, tal vez no la puedas saber de primera mano, que te digan, no, yo lo hago por desinterés, yo lo hago por evitación, yo lo hago para generar eh, juegos mentales. ¿eh? que es manipulación y control al final no te lo van a decir pero tú lo vas a saber eh, antes o después lo vas a saber así que bueno si es por juegos mentales si es por manipulación si es para generar esa incertidumbre esa esa necesidad esa dependencia si es para generar ese control sobre ti ya sabes muy bien que lo siguiente que podrías hacer en tu propio beneficio mental y emocional sería un contacto cero a esta persona más eh, razones. Bueno, pues a veces es por sobrecarga de información. ¿Esto qué significa? Que la sobrecarga de información y las constantes notificaciones hoy en día, sobre todo, pues pueden hacer que responder a todos los mensajes sea abrumador y a veces eh, algunas personas pues tienden a posponer o a ignorar mmm, respuestas, a ignorar eh, efectuar respuestas. Digamos que nos hemos vuelto más selectivos, más agobiados, más eh, desbordados, ¿m? y por lo tanto la gente prioriza, las personas priorizan, y por supuesto, bueno, pues puede ser que entres de entre, dentro de ese, de ese contexto también. Bueno, pues aquí también deberíamos de intentar respetar la opción y la, y la valoración de la persona, respetar su voluntad, ¿vale? así que bueno vamos a ver qué hacer eh, bueno pues básicamente yo he dicho algunas pautas vamos a ver todas ellas en primer lugar dar tiempo es decir si te sucede pues dale tiempo a la persona para que se pueda eh, para que pueda responder para que se pueda manejar porque a veces el tiempo es eh, escaso o inexistente, y a pesar de que la voluntad de la persona responde, pues muchas veces no tiene capacidad, con lo cual lo primero que podemos hacer es no pensar mal, no agobiarnos, no sufrir, no alterarnos ¿eh? y dar tiempo. Intentar dar tiempo. No todos también manejan las comunicaciones digitales con la misma urgencia, con la misma maestría. ¿Mm? Hay muchas personas. Yo, por ejemplo, no manejo así como muchas, ¿no? No, muchas como muchas otras personas. No, no tengo esa capacidad. Soy de la era analógica, no soy de la era digital y por lo tanto me cuesta más. Así que hay que comprender que hay limitaciones tanto de tiempo como de capacidad y hay que bueno pues hay que empatizar intentar empatizar un poco eh, pues también con este tipo de situaciones no poner el grito en el cielo no asustarnos no agobiarnos no desbordarnos de manera emocional y dar tiempo también muy importante no tomárselo de manera personal cuidado con el ego tratar de no tomarlo como algo personal de inmediato especialmente si no conoces la razón detrás de ese comportamiento. Al final tal vez no es nada personal. Simplemente actúa así por, por, porque no le queda más remedio o por dinámica o por, o por defecto o por lo que sea. Es decir, a veces las personas, eh, pues incluso por falta de interés, realmente no es nada personal. Simplemente bueno, pues pueden estar demasiado desbordadas, demasiado ocupadas, incluso si no pero no apetecerla y, y simplemente pues bueno pues no es nada personal igualmente y no podemos tampoco poner el grito en el cielo otra cosa que podemos hacer interesante es evaluar la frecuencia es decir si ocurre muy, con mucha frecuencia pues considerar esa dinámica siempre para intentar detectar si es una práctica tóxica que intenta generarte esa dependencia emocional o simplemente es algo benigno que no hay ninguna intención oculta negativa detrás entonces es interesante evaluar esa frecuencia es de esa dinámica eh, de tu relación con esa persona. Es decir, este comportamiento parte de un patrón más amplio, eh, obedece a, una, a un patrón, a una dinámica concreta que indica desinterés o que indica falta de respeto. Aquí es verdad que es necesario investigar. Es lo que decíamos antes. No te lo van a decir de primera mano, ¿eh? pero tú... Por una, por una observación amplia de, de más cosas, de más detalles, lo vas a poder deducir. ¿M? Vas a poder deducir si es que esa persona está muy ocupada y no puede, vas a poder deducir si esa persona realmente no tiene ningún interés en ti, con lo cual estamos perdiendo el tiempo, o vas a poder deducir si es una intención de falta de respeto y de saltarse límites para generar esa dependencia emocional y esa manipulación. ¿M? Y lo que también puedes hacer es eh, efectuar una comunicación directa si alguien es importante para ti, considerando que la persona sea importante y tengáis un, algún tipo de relación. Más allá de las redes o de los mensajitos, pues es interesante eh, que este, si este comportamiento se, se, se convierte en un patrón, pues poder abordar el tema directamente con la persona de una manera no confrontativa siempre. Es decir, preguntar y eh, más, que el yo, enfocarse en el, en, más que en el tú, enfocarse en el yo y decir, bueno, yo es que ante estas situaciones, pues la verdad no me siento cómoda o no me siento cómodo, expresarle cómo te sientes y preguntar si hay algo que podrías hacer o que deberías hacer para mejorar esta cuestión, siempre y cuando la situación no sea eh, en un, con una intención negativa, ¿eh? que tú sepas que eh, no hay una intención de manipulación detrás oculta. Además también es importante reflexionar sobre tu último mensaje a veces, considerar el contenido de tu último mensaje puede traerte pistas, si era claro, si requería una respuesta, si simplemente era una forma de control, que muchas veces eh, es posible que tengas ahí de manera inconsciente. A veces el mensaje no incita a una respuesta directa o puede ser que por la otra persona no esté interpretado de esa manera. Así que es importante también eh, valorar si, esa era, eh, si ese era el motivo. Por supuesto, también es importante mantener la dignidad. Si sientes que la otra persona está jugando, eh, pues ahora sí, ahora no, ¿Mm? con ese refuerzo intermitente que genera tanta dependencia emocional y muestra desinterés y luego muestra interés. Considera si vale la pena tu tiempo, invertir en esta persona, tu tiempo y energía. ¿eh? Mantener la autoestima y no rogar por su atención es lo más importante aquí, realmente. Y por supuesto, respetar la opción de la otra persona. Oye, me genera. Eh, me genera sensación de que no tiene interés en mí, ¿no? Realmente pues no hay necesidad, es decir, estás perdiendo el tiempo, esta persona no te interesa porque realmente no está valorando tu persona como lo debería de hacer, no está eh, en el foco en ti, ¿no? no está como, como tratándote como, eh, no quiero decir un segundo plato, pero tú me entiendes, como algo no prioritario, ¿vale? Así que lo mejor es descartar ya y no perder el tiempo ahí. Y por supuesto, lo más importante, tener la mente ocupada, enfocar tu atención en otras actividades y personas que sí te valoren y que sí respeten tu tiempo y tu energía. Al final, para todo esto, para no obsesionarnos, para no agobiarnos, para no desbordarnos y para no... Eh, mmm, poner el punto en el cielo antes de hora, lo mejor es tener la mente enfocada en otras distracciones, en tus prioridades. Y oye, esta persona no te hace caso, esta persona te deja en visto, esta persona juega al ratón, al gato y al ratón, pues lo mejor es eh, dejarla ir, dejarla ir, soltar y dejar ir. Así que como reflexión personal a este vídeo, que espero que te hayas visto hasta aquí, pues realmente es importante tener en cuenta nuestros límites y... Y si no los tienes, establecelos ya, porque es tu reflexión, es tu protección. Es tu protección de cara a todo aquello que pueda intentar hacerte daño, desde las redes hasta los mensajitos, que también son redes, incluso en persona. Muy importante tener este mensaje en cuenta. La comunicación digital tiene sus propios desafíos y no siempre refleja las intenciones y emociones de manera precisa, y es necesario tener esto en cuenta. Y tenerlo muy en cuenta, es decir, que quede muy claro, la clave es mantener esa perspectiva equilibrada y recordar que la manera en que otros manejan las redes o la comunicación no define tu valor. Esto no es directo, no te lo tomes como algo personal, no define tu valor para nada. Así que si el comportamiento de dejar en visto se convierte en un problema recurrente que afecta a tu bienestar emocional, pues puede ser el momento de reevaluar esa relación y considerar eh, establecer esos límites más saludables. Si ¿sí? consideras que te están faltando al respeto, mínimo contacto, contacto cero o límites estrictos, con consecuencias si no es posible lo primero y lo segundo. Y por supuesto tener en cuenta todo esto. ¿eh? Sobre todo priorizarse uno mismo, entender que no es personal y bueno, entender que la persona también puede tener sus cosas, eh, sus ocupaciones o si realmente está intentando generarte esa dependencia y ese interés a base de refuerzo intermitente, intentar detectarlo lo antes posible para salir de ahí lo antes posible. Y todo esto y mucho más lo tienes en mi libro Narcisismo Revelado, que te lo dejo aquí. Eh, ya lo tienes a la venta, lo puedes comprar a través de Amazon en formato ebook, en formato papel. Y por supuesto, también trabajamos activamente eh, desde el programa de recuperación ahora conmigo de la mano 24/7 y con ejercicios teóricos, ejercicios prácticos y sesiones grupales. Y si has llegado hasta aquí, te doy las gracias. Suscríbete si todavía no lo estás. Dale me gusta y comparte este contenido para que llegue al mayor número de personas posible. Es muy importante. Al final, eh, realmente eh, todo esto, a veces ponemos el grito en el cielo y lo, lo consideramos como un ataque personal demasiado pr pronto y luego son detalles sin importancia que te explican o que ves sin necesidad de explicación y bueno, simplemente la persona la pillaste en un momento difícil o fue un malentendido y simplemente pensaba que no había que responder o no se maneja tanto como podría ser. Que considerarás en redes. Así que, bueno, lo mejor es no pensar, no mal pensar eh, anticipadamente, demasiado pronto, e intentar descartar eh, motivos sin agobiarnos. Si has llegado hasta aquí, te doy las gracias. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos pronto.